Ezequiel Turías. ¿Edad? 34 años. ¿Y las chapas se volaron arriba? Se volaron. No están como a los 20. De aquel debut. No están como a los 18 años. Me acuerdo ¿Qué que hacía. Que tenías, ¿eh? Me acuerdo que hacía el movimiento este y. Te tenías que acomodar los pelos. Hasta hacía capaz que festejo de mi llave porque tenía pelo. Ahora se me complica. Tu vida está marcada a fuego por Gimnasia. Recién antes de comenzar formalmente me hablabas de tu viejo, de su fanatismo por el Lobo y como que él se quedó en el tiempo. ¿Cómo es el nombre de tu papá? Eduardo. Eduardo se quedó en que mi hijo jugó al fútbol en Gimnasia. Y el hijo es una carrera espectacular de luchador, de tipo ordenado, porque estuviste en muchos equipos que ahora vamos a repasar. Pero en Gimnasia, ¿desde cuándo y en qué momento, con qué edad debutaste en primera? Y yo llego a Gimnasia en el 99. Hago las inferiores, hago séptima, sexta, ya prácticamente a mitad de sexta subo a reserva y no hago cuarta, subo a primera. Rápido, ¿eh? Fue rápido. Yo llego en el 99 y ya en el 2002 estaba jugando en primera. ¿Y quién te llevó a Gimnasia? ¿Una prueba, una recomendación? No, yo jugaba en... Bueno, hice todas las infantiles en Rivadavia y luego en edad de séptima división me voy a probar a Gimnasia con los compañeros que estaba, bueno, porque en octava división jugué en 12 de octubre. Vamos con unos compañeros, decidimos irnos a probar, 5 o 6 jugadores. Se enteraban por el diario. Por el diario, claro. Acá hay una prueba y bueno, nosotros... Cero acomodo. Cero recomendaciones. Cero recomendaciones. Yo había jugado en Gimnasia a los 10 años, que había tenido un buen torneo, digamos, entre comillas, ¿no? Y bueno, había dejado, digamos, una... como que me conocían. De hecho, me habían pedido en novena, pero no había ido. Y bueno, fui a probarme, había un montón de jugadores, lleno de jugadores. Me acuerdo que el bosquecito era... y te probaban poco tiempo, eran 20, 30 minutos. ¿De 9? Estaba de volante por izquierda. Yo en 12 de octubre jugaba tipo de volante por izquierda, medio retrasado. Y me voy a probar de volante por izquierda. Nada que ver. Y bueno, se ve que en ese momento gustaban los tipos altos. Y bueno, quedé. ¿Quién dio el ok para que quedes? Creo que, bueno, fue Ricardo Kuzenka con el Conejo Helves, que estaban ahí, que era el técnico de la... Ricardo era el técnico de la séptima división. Y... sí, creo que estuve como 3 semanas probándome y chicos que se iban. Fue una etapa donde nunca vi tantos jugadores que en 3 semanas conocí tantos jugadores que se iban y venían otros. Bueno, llegás al plantel de primera. Bueno, primero, pará, rescatemos ese segmento amateur que fue tan corto y fue como un relámpago. El momento más lindo, ¿hubo alguna buena campaña? ¿Metiste 3 goles algún partido? ¿Te destacaste contra algún rival? ¿Un momento de ese segmento juvenil destacado? Creo que mi primer partido en séptima cuando... o sea, a mí no me conocían, jugamos contra Boca en la Bombonerita, séptima división. Y era mi primer partido, ya había arrancado el campeonato y yo las primeras fechas no la había jugado. Y era la cuarta, quinta fecha del campeonato y ese partido me salieron todas. Y ¿goles también? Había hecho un gol, pero más allá de eso había hecho un gran partido. Y bueno, después siguió todo el campeonato y quedó como siempre, cada vez que veía
algunos técnicos de otra categoría me decían, ¿te acordás jugando, cómo jugaste en la cancha de En ese momento, ¿quién era tu técnico? Ricardo Kuzenka? ¿Y te acordás más o menos la formación de ese equipo en la Bombonerita? Y Algunos estaba nombres. Klenicki, Carlos Carlos Klenicki, Klenicki que en el llegó primero en arco, Gimnasia. que llegó a primera. Estaba el Coquito San Esteban abajo con Miguel Markovich. Bueno, estaba también arriba, estaba conmigo Vito Gatti. En el medio estaba Agustín Rando. Y habían varios que, bueno, hoy por hoy también los sigo viendo. ¿Sí? Sí. Que bueno, después también en sexta varios llegaron a primera. Pero no estaban todavía en séptima división, llegaron en sexta como Reinaldo Alderete. Claro. De tres estaba Marcos Cuculiquio, que después estuvieron ahí, nomás Sí, de llegar. asomó, asomó. Asomó. Al derecho jugó Independiente, jugó en Central. Sí, bueno, llegó en edad de sexta división. Después llegó Diego Werner. Claro, que también debutó en primera muy joven. Claro, Hizo creo una que buena carrera en Paraguay, Diego Werner. había llegado en quinta división. Y cuando te convocan a primera, te llevan. Primero como sparring, como un juvenil que era muy alto, que tenía juego aéreo, te fue llevando, eran tiempos de Ramaciotti en la primera, con Esbriza. Estaba Ramaciotti, y estaba con el hijo. Ahí yo resulta que había terminado la temporada con la quinta división y estaba en Mar del Plata. Con mis amigos, me llamaron, yo estaba de vacaciones y me dijeron, te tenés que presentar el lunes en Estancia Chica para arrancar la pretemporada con Primera División. O sea que fue todo rápido, o sea, para esa edad que tenía, Pero lindo, ¿no? hermoso, que de repente fui a probarme a los 16 años y allá a los 18 a hacer una pretemporada con Primera División. Fue un cambio muy, muy brusco. Y bueno, ahí imagínate estar con todos los jugadores de primera, que los veía por la tele, era como un sueño. Ahí el 9 era Saba. El 9 era sábado. Sea un 9, no sé si en su punto culminante, pero ya un 9 establecido en el equipo. Sí. No, estaba muy bien. De hecho, después de esa temporada lo venden a Inglaterra. Al Fulham. Sí, hice una gran temporada y estaba, bueno, el Caio Henríquez, Mariano Mesera. Todos jugadores que uno lo veía de chico y que bueno, todo tan rápido que estaba compartiendo momentos con ellos. Hablando de rapidez, vos entraste en un partido en la cancha de Gimnasia, tu primer partido es en cancha de Huracán como titular, Sí, un viernes a la noche, me parece. un viernes a la noche, antes había jugado varios partidos entrando, pero el primer partido titular sí, contra Huracán, en la cancha Huracán, ese viernes a la noche. Que recién charlábamos, no me voy a olvidar nunca de la emoción de tu viejo, comprando la popular y metiéndose había público visitante, otra época del fútbol, ¿no? Y había una movilización de hinchas de Gimnasia, no era 20.000 ni mucho menos, pero era un acompañamiento y él metido allí porque el flaco Turienzo de su hijo iba a jugar de titular. Sí, de hecho, cuando hice el gol, enfocan en la tribuna y con mi familia lo sacamos donde estaba con el paraguas, por ese momento estaba lloviendo y con esas lanas blancas que tenía lo detectamos ahí. Sí, estaba muy, Y al estaba feliz. segundo partido como titular, clavás dos goles. No, eso Bueno. fue en el segundo partido que yo juego entrando, o sea, el segundo partido oficial, pero no de titular. Más meritorio todavía. Sí, yo juego el primer partido, debuto, entro 20 minutos contra Huracán. Era en el 2002, pero se jugaba la última fecha del 2001. Y a la semana, bueno, arranca el campeonato del 2002 y ahí entro en el segundo tiempo y convierto dos goles. Contra Unión de Santa Fe. Contra Unión de Santa Fe, que estamos perdiendo 2-0 y uno tiene siempre el sueño de entrar desde el banco cuando el equipo, bueno, justo estaba perdiendo y entrar y hacer un gol. Y estábamos 2-0 abajo y lo dimos 3-2 con dos goles míos que fue un sueño, ese momento fue terrible. No hace falta que yo diga que la gente te conoce, más allá de que estuviste mucho tiempo en Europa, en Italia, en Inglaterra, vamos a charlar. Vos nunca fuiste un tipo agrandado. Tipo muy tranquilo, pero entendeme la pregunta, en ese momento, recién llegado a primera, entro y meto dos goles y salvo a mi equipo, decís, ¿esto es fácil?
en algún punto, solo en tu casa, tirado en la cama, decir, no es tan difícil jugar en primera. Hoy, pim, pim, emboqué dos veces. ¿Se genera esa confianza? Y te sentí en ese momento, yo siempre tuve los pies sobre la tierra, seguramente eso me lo inculcaron mi familia y estar siempre, tanto en las buenas y en las malas, estar siempre en un determinado Equilibrio. equilibrio, sean las buenas o en las malas, que después vinieron las malas y también las buenas, entonces en ese momento fue todo muy rápido porque yo andaba, bueno, estaba en bicicleta y estaba jugando en la primera de gimnasia y salía. A andar en bici o iba a entrenar en la bicicleta y la gente me conocía, o iba a un bar y la gente me conocía, un restaurante, fue mucho cambio, porque fue de repente algo. ¿En qué barrio vivías en ese momento? Estaba acá en La Plata, barrio Norte. Vos imaginate que, bueno, a la gente le decimos, juega gimnasia, va perdiendo 2 a 0, salta un tal Federico Turienzo del club. Ya la gente lo había escuchado en la semana que iba al banco, hace 2 goles y salva al equipo. ¿A quién le iban a hacer la nota? Todos los periodistas de todos los medios. A Federico Turienzo. Estaba cantado que era la nota de la semana. Habrá salido hasta en el Billiken, ¿no? Esa Sí, semana. esa semana fue terrible. Por eso te digo, fue mucho cambio, que era recién mi segunda aparición en primera. Y también el hecho de que te empieza a conocer la gente en tu ciudad. Cuando antes o sea, salía a caminar y Como si nada. como si nada. Y de repente empezar a que te conozcan, los medios que te llamen, tan chico. Tenía recién cumplido 19 años. Un nene todavía. Un nene. Un nene. Vamos a hablar ahora de su estadía en la primera de gimnasia y cuándo, cómo y por qué se va a Inglaterra. ¿Fue un sueño cumplido? ¿Fue una circunstancia de ese momento de su carrera? Federico Turienzo ha llegado a firme declaración. Les quiero recomendar a la gente de Penayo, negocios inmobiliarios, si usted tiene que alquilar, comprar o vender una propiedad, bueno, todas las posibilidades, confíe para hacer esa operación o para asumir un compromiso de alquiler con Penayo, negocios inmobiliarios, calle 12, entre 46 y 47. Penayo, garantía de confianza en la ciudad de La Plata. Hacemos una breve pausa y seguimos charlando con Federico, el flaco, no Federico, el flaco Turienzo, aquí, en firme declaración. La producción de este programa viaja con combustible de las estaciones de servicio de Chachi Alonso, Diagonal 74 y 36, Shell, Camino Centenario y 514, Shell, y Ruta 215 a la entrada de Bransen, Action, estaciones de servicio de Chachi Alonso. CEL, consultorios especializados en lesiones en el deporte, traumatología, artroscopía, nutrición, clínica médica, cardiología, odontología y ecografías. Directores Raúl Zamponi, Jorge Fernández Parma y Alejandro Penza. Confía en CEL. 2 entre 55 y 56. MMS Broker de Seguros. La empresa de seguros de Marcelo Martín lo espera para asesorarlo y proteger sus bienes en sus oficinas de 11 entre 41 y 42. MMS Broker de Seguros. Trayectoria junto a compañías líderes y la más amplia red de coberturas. Cerra los ojos e imagina el color que más te guste para cada habitación de tu casa. ¿Ya lo tenés? ¡Bárbaro! Acércate a la sucursal que más te convenga de Pinturerías García y dalo por hecho. Pinturerías García. Calidad asegurada en cada producto. Asesoramiento al cliente y el mejor precio avala nuestro liderazgo de tantos años en la región. Pinturerías García, profesionales del color. Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires. Logros 2015. Insalubridad, agotamiento prematuro, recategorización para todos los trabajadores de la salud. Paritaria anual del 41%. Pase a planta de 4.700 becarios. Ingreso de 760 enfermeros. Juntos vamos por más. Miguel Subieta, Secretario General. Viaje por el mundo con estilo. Los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales. Viaje con estilo viajes. Teléfono 425-0669. www.estiloviajes.com.ar. Hobby Toys,
Desde hace 20 años, somos especialistas en generar felicidad. Tenemos todos los juguetes que te imagines, los clásicos y los de última generación. Vení a Hobby Toys, la juguetería de la ciudad. Te van a dar ganas de ser chico otra vez. Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 1. La actividad física adecuada y controlada desde la niñez está asociada a la prevención de múltiples enfermedades. Este es un consejo del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 1. MEPIACHE, un lugar en permanente crecimiento, en base a calidad y cordialidad. Desde un rico desayuno hasta imperdibles cenas y gran variedad en almuerzos y meriendas a toda hora. Así es MEPIACHE, el multiespacio gastronómico de 9:54. Recuerde, 9:54, la esquina MEPIACHE, abierto desde las 7 de la mañana. Reservas por el 422-1168. Si estás construyendo, tenés que pasar sí o sí por Casa Brea. Cuatro generaciones a tu servicio y auténtica tradición de honestidad en materiales de construcción. Casa Brea, en su amplio local de 520 esquina 135. Agenda nuestro teléfono 414-1771. Casa Brea te ayuda a edificar tus sueños. MAM, prendas en cuero, limpieza y renovación, prendas y todo tipo de accesorios en cuero. MAM, 7, 42 y 43. Danoy, la tradicional panadería y confitería de 7, esquina 34, cambió, creció y se renovó. Danoy, ahora también es pastichería y panetería. Vení, probá y sorprendete con nuestro horno de ladrillo a la vista. Comprobalo. Da gusto ir a Danoy. Como cada semana nos acompaña Unrein Global Group. Acompañamos tu presente, consolidamos tu futuro. Toda la información referida a las propiedades que administra la gente de Unrein y a la parte constructiva de este grupo pujante de la Ciudad de La Plata la vas a encontrar en www.unreinbienesraices.com. Federico, el comienzo soñado. Decías, salí en bicicleta y la gente me gritaba, me reconocían porque empecé con el pie derecho. ¿Seguiste con el pie derecho? ¿O una meseta, o una caída? ¿Cómo fue todo eso? Bueno, después sí, obviamente que, como decías al principio, como que parecía todo fácil. Un cuento de hadas. Un cuento de hadas, arrancar, jugando en primera, haciendo goles. Después, lógicamente, hay distintas circunstancias que a veces vienen técnicos nuevos que no te conocen, que jugás, que prefieren otro estilo de juego. Que no sos prioridad para ellos, entonces... ¿Con quién te pasó eso? Me pasó con Mario Gómez, ahí en Gimnasia. Bueno, cuando estuvo Timoteo, también recién al final me puso. Sí, con Isquia jugaba, por eso a veces depende también lo que pretenda el técnico en ese momento para el equipo. ¿Para vos era un problema de ellos o eran problemas tuyos que te costaba convencerlos, seducirlos con tu juego? No, creo que uno siempre, en mi caso, siempre daba el máximo, me entrenaba como me tenían que entrenar y eran... ¿No les convencías tú? No les convencía, capaz que buscaba más juego por abajo, gente más rápida... Se confiaban más en otros jugadores y bueno, a veces que no depende tanto de uno de jugar o no, o sea, siempre hay un técnico que decide, uno puede dar el máximo, pero a veces que, o también otros momentos, otro jugador está mejor que uno y bueno, es así. Hace dos días cumplió 83 años Carlos Timoteo Griguol. ¿Fue el que más te marcó, aunque no te tuvo tan en cuenta? ¿Vos le agradecés mucho a Ramaciotti por la confianza inicial? ¿O no te ponía casi nunca, pero Mario Gómez te mostró una beta distinta de como estratega, como conductor de grupo? Estoy planteando hipótesis. ¿Con cuál te quedás de tu paso por Gimnasia? No, mira, Griguol, más allá, con 34 años digo que
Una vez se quedaba con el que jugaba más y que tenía más afinidad, pero yo me quedo más con Carlos Ischia cuando estuvo, el trato que tenía con el jugador, que hacía sentir igual tanto al que no jugaba como que jugaba, o sea, eran todos iguales. O sea, tenía un buen manejo de grupo. Tenía un muy, muy buen manejo y era tanto el que jugaba como el que no jugaba, o el que iba a la tribuna, que no iba al banco, era igual. Te trataba exactamente igual, te venía, te hablaba, no te marginaba, no es como, por ejemplo, otro técnico que capaz que le da más bolilla a los que juegan o hasta ahí nomás los que van al banco. O sea, eso me destaco mucho en su momento de Carlos Ischia, sí. Vos llegás a tomar la decisión de irte de Gimnasia porque te veías muy lejos de las posibilidades iniciales, quedaste relegado en un tiempo, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue la previa a tu salida a Inglaterra? No, en realidad yo siempre quise quedarme en Gimnasia. Siempre que, o sea, quise, digamos, de una manera afianzarme. Nunca me pude afianzar. Siempre quise tener esa oportunidad de tener todo un campeonato y resulta que, bueno, después cuando cambió la comisión directiva, que aparece, bueno, Muñoz en su momento. Porque con Ischia el técnico era Gliemo, el presidente era Gliemo. Sí, bien, después cambian. Llega José Muñoz. En enero como que me presionan para ir a jugar a Colombia. ¿Vos no querías ir? Yo no quería ir. ¿Y la oferta era buena? La oferta era buena, era... ¿Te querían comprar? Junior de Barranquilla. Un equipo importante. Pero yo me quería quedar en Gimnasia. No quería saber nada con irme. Quería quedarme ahí y triunfar. Y no era una venta. ¿No era un tema de plata? No era un tema de plata y no era una venta tampoco que le generaba a Gimnasia... Un gran salto. Digamos que seguramente a Gimnasia le convenía en una parte, pero, o sea, no estaba tan cotizado como para venderme en ese momento. ¿Y te quisieron convencer o te presionaron? Me presionaron también, me dijeron, mira, si no vas, te vamos a marginar. De hecho, pasó ese episodio. Famoso episodio que 13, 14 jugadores... Fueron apartados. Ahí estaba apartado. El Mellizo Gustavo, claro. Leo Noce. Estaba Choy González, Pautazo. Sí, Enzo Noce. Qué tiempo. Bueno, después pasaron 6 meses y yo todavía, bueno, aparece Troglio, me reincorpora, me dice que me va a tener en cuenta, en su momento me dice que me va a tener en cuenta y ahí aparece el grupo empresario que me quiere llevar a jugar afuera y esta vez me dijeron, mirá, si esta vez decís que no, ya directamente tampoco en Gimnasia vas a jugar más, me presionaron más todavía. ¿El grupo empresario era...? El grupo empresario era de afuera, estaba en Italia. Vienen acá y, bueno, me querían llevar a mí a jugar afuera. Yo quería quedarme acá. ¿No te querías ir? No me quería ir. ¿Por algo en particular? ¿Por qué era? Porque yo era acá en La Plata y quería triunfar en Gimnasia. Quería triunfar acá. Porque la verdad, cualquier pibe se hubiera ido a Europa. Sí, más allá del dinero y todo, yo no me quería ir. No quería saber nada. Me había costado un montón, por más que había hecho poca de séptima división, haber hecho todo el trayecto que uno hizo para llegar y todo, quería triunfar en Gimnasia. Y bueno. Ahí aceptaste. Tuve que aceptar porque me pusieron, digamos, de una manera contra las cuerdas. O te vas o... ¿Con quién hablabas? ¿Quién te ponía contra las cuerdas? ¿Quién era? Bueno, el presidente. ¿Directamente Muñoz? Claro. ¿Directamente Muñoz? Que si yo no... Si caía esa operación, iba a ser muy difícil que yo juegue un minuto más en Gimnasia. ¿Y si no te fuiste muy feliz a Inglaterra? Yo no me voy muy contento porque me faltaba eso. Quería triunfar acá. Y bueno, yo no tenía, el grupo empresario me había dicho que me iba a llevar a jugar a Italia y de repente, bueno, cambió el destino y fui a Inglaterra. Bueno, contá dónde fuiste, a qué ciudad, a qué equipo. Bueno, fue un cambio muy brusco también. Me voy al Brighton de la segunda división, que juega el campeonato de la Championship. Y sí. Venía a ser la Premier League, no. La segunda, ¿no? O sea, la tercera. No. La segunda. O sea, si ascendés vas a la Premier League. Correcto.
Sí, una categoría hermosa para jugar y era mucho cambio. Yo venía de 6 meses prácticamente marginado acá en Gimnasio, no hice la pretemporada y me costó y en cuanto a lo físico. Medio triste, ¿no? Medio desanimado. Sí, claro, yo todavía seguía... Desmotivado. Seguía viendo gimnasia por internet, pero bueno, obviamente que me había enfocado ya después en lo que era el fútbol inglés, era todo nuevo, 22 años. ¿Ningún argentino en el equipo? Ningún argentino, me costaba muchísimo el idioma, no le podía entender al técnico, a los mismos compañeros, era muy complicado. Me río porque a veces tenía que preguntar varias veces a qué hora se entrenaba el otro día, porque no... Para no caer desubicado. Tenía que ir y preguntarle, che, ¿a qué hora entrenamos? No entendía, iba y preguntaba a otro. ¿Pudiste embocarla? ¿Pudiste hacer goles? ¿Pudiste redondear? No, jugué muy poco, jugué prácticamente nada, me costó porque, como te dije, no había hecho la pretemporada y jugué poco. ¿Cómo es Brighton? Porque la gente va a Londres, va a otras ciudades de Europa. Está a 60 o 80 kilómetros de Londres. Es una ciudad espectacular, que tiene el mar. Pero el clima no ayuda mucho. El clima no ayuda mucho. Ya a las 4, me acuerdo que en invierno a las 4 de la tarde ya es de noche. Y en el verano, un gran día de verano. Acá un gran día de verano son 33 grados, no hay viento. Allá tenés que estar capaz que con la remera en la playa. Este es un gran día de verano. Ese es un gran día de verano. Ahí corre mucho viento. Meterte al mar imposible. Y yo me metí una vez porque había que meterse. Porque había que disfrutar el mar. Estaba una cuadra claro. del mar. Ahí vivía solo. Yo vivía ahí con una chica que, bueno, después me peleé. Una pareja del momento. Sí, una pareja del momento. Y sí, estaba, digamos que era otra realidad. Fue espectacular. También mis viejos, era por primera vez que iban a Europa. Fueron a verte. Fueron y cuando ellos estuvieron en Brighton, ¿coincidió que jugaste algún partido? ¿Te pudieron ver en cancha? Sí, me vieron unos minutos. Sí, sí, bueno, sí. Por sí, lo sí, menos. Pudieron. Por sí, lo menos. Sí, sí, sí. ¿Y cómo termina esa experiencia en Brighton? ¿Te querés ir vos? ¿Te dan a préstamo? ¿Cómo fue? No, tenía 2 años de contrato y terminó el año. Y bueno, decidimos con el mismo grupo empresario que me manejaba que bueno, ahí tenía otras ofertas para ir a jugar a Italia y que el primer año me había costado mucho y bueno, después me mudé de país. Ahora, antes de llegar a Italia, el sueldo en Brighton, independientemente de que deportivamente no te fue muy bien, ¿duplicaba lo que llegaste a ganar en Gimnasia como jugador profesional? ¿Triplicaba? ¿Cómo era la relación? Sin hablar de cantidades. Sí, no, era mucha diferencia. ¿Mucha? Sí, 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 era mucha diferencia. ¿Más del doble Inglaterra? Sí, 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 sí. Sí, sí, era bastante la diferencia. Digamos que económicamente por lo menos ahorraste unos mangos. Sí, 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 en ese sentido sí. En ese sentido estuvo bien. Pero bueno, uno en ese momento como que sí, quiere jugar, más, vale. Más allá del dinero. Sí, sí, no. ¿Y vos veías que eran muy duros los rivales, que había un nivel de exigencia muy alto, los zagueros te comían, saltabas a cabecera y no tocabas una? O bueno. No, me costaba, digamos que también el tema del idioma, o sea, el técnico era... La adaptación, confiaba más en otros jugadores, que capaz que yo nunca le entendí, o sea, por más que a mí me pusieron una persona particular... 2 veces por semana me costaba, porque era un escocés cerrado, hablaba escocés, era un inglés muy cerrado. Nada que ver con el inglés del colegio. Nada que ver. Imagínate que yo el primer día caigo y pido, como en el inglés del colegio, digo, give me water. Digo, what? No me entendían. ¿Qué water? Dice, water. Hablan cerrado así. Muy cerrado. Uy, si me pronuncian agua, water, así, medio cerrado, no quiero saber después cuando me hablen. Me costó, realmente me costó. Mirá que yo estudié 2 veces por semana, pero cuando me hablaban rápido me costaba. ¿Patinabas? Sí, patinaba. Bueno, ¿de ahí a Italia? De ahí me voy a Italia. ¿A qué equipo? Me voy al Teramo. ¿Qué categoría? Era un equipo de la C1, que sería como la B metropolitana de acá, la claro. Tercera división. Que allá son muy competitivas, me acuerdo que estaba el Napoli, estaba el equipo de Verona, eran equipos... Partidos duros, una competencia ¿cerca fuerte. De dónde? ¿Como ciudad cabecera?
Estaba cerca de Pescara. Bueno, a Roma lo tenía, Lejos, sí, lo tenía claro, 3 horas. sí. Y ahí estuve un año. Después de ahí me voy a la Salernitana. Ya era un equipo con más nombre, con un estadio de 36.000 personas. Dentro del H1 también, Dentro del H1, sí. pero más Pero que capo apuntaba hacia al ascenso. al ascenso. Y ese año ascendimos, fue espectacular, me acuerdo, bueno, fueron mis hermanos a verme, la cancha llena, fue un momento increíble, que bueno, vamos a la Serie B, digamos, estamos ahí ya un pasito de la Serie A, el equipo, bueno, me quiere renovar por 4 años, el grupo empresario entiende que esos 4 años es como una venta, entonces dice que no. En ese momento yo había firmado por 2 y me quedaba un año más de contrato en la Salernitana, pero la Salernitana me ofrece un contrato de 4 años. Supuestamente cuando te extienden el contrato es una venta. El grupo empresario dice, bueno, si te hago 4 años de contrato, o sea, es como una venta, me tenés que pagar. Bueno, no se pusieron de acuerdo y al año después me fui y recaí de nuevo en la H1. Qué lástima, ¿eh? Porque era por ahí Era un te hubieras paso asentado en la asentado en la Salernitana Serie B y por ahí si y capaz que das ascendían, te el veía un paso a la equipo más Serie A. grande. Sí, son esos. Bueno, que con el tiempo decís, el grupo empresario capaz que obviamente no le interesaba porque no recibía No era dinero, redituable no para era ellos. redituable, entonces vos decís, bueno, pero o sea, la carrera del futbolista también es corta. ¿Y dónde había quedado a esa altura de ya 24, 25 años? 20, 25 El años. pibe que no quería irse de La Plata, porque ante la historia negativa, entre Sí. comillas, en lo deportivo de Brighton, por todo lo que charlamos era volver a la Argentina. No sé si a Gimnasia, pero volver a la Argentina. ¿No se te cruzó por la cabeza agarrar la valija y volverte? Dijiste, no, ya que estoy en Europa me quedo acá. Sí, pero me era difícil por cuestión de que el grupo empresario No que me querías. manejaba no quería saber nada Claro. con que yo vuelva a jugar acá. Ya llegamos a Europa, no nos vamos a sacar. Claro, entonces ya ahí dependía también de ellos. Y bueno, también en cuanto a lo económico era importante, yo empezaba a crecer, empezaba a jugar, me iba bien, ya un poco que me empiezo a despegar de Argentina. De hecho, me quedé 5 años en Italia. Una estadía importantísima en el fútbol de Italia para Federico Turienzo. No lo hemos dicho, es el flamante refuerzo o uno de los tantos refuerzos del equipo de Facundo Besada, de Villa San Carlos. Un equipo de la región, un equipo con mucho movimiento, cercano a la ciudad de La Plata, instalado en Berisso, por supuesto. Vamos a terminar hablando del Celeste de Berisso, pero hay todavía un recorrido para hacer con Federico Turienzo. Que hasta lo podemos hacer en un buen auto, como los que vende la gente de Sprit Purtot, sinónimo de Peugeot, en La Plata, en Avenida 32, entre 20 y 21. Cualquier integrante de la amplia gama de Peugeot lo vas a encontrar allí con la mejor bonificación, a tasa cero, todo lo que es el plan de cuotas, te van a tomar tu usado, te van a respetar. Si buscas Peugeot, Sprit Purtot 32, entre 20 y 21. La producción de este programa viaja con combustible de las estaciones de servicio de Chachi Alonso, Diagonal 74 y 36, Shell, Camino Centenario y 514, Shell, y Ruta 215 a la entrada de Bransen, Action, estaciones de servicio de Chachi Alonso. MMS Broker de Seguros. La empresa de seguros de Marcelo Martín lo espera para asesorarlo y proteger sus bienes en sus oficinas de 11 entre 41 y 42. MMS Broker de Seguros. Trayectoria junto a compañías líderes y la más amplia red de coberturas. Cerra los ojos e imagina el color que más te guste para cada habitación de tu casa. ¿Ya lo tenés? ¡Bárbaro! Acércate a la sucursal que más te convenga de Pinturerías García y dalo por hecho. Pinturerías García. Calidad asegurada en cada producto. Asesoramiento al cliente y el mejor precio avala nuestro liderazgo de tantos años en la región. Pinturerías García. Profesionales del color. Confitería La Ideal. Boutique de cosas ricas.
Probá las milonguitas más famosas de la ciudad. El pan de todos los días, las facturas del fin de semana, bombones, confituras y variedad en comidas a toda hora. Confitería La Ideal, Diagonal 74, esquina 20. Reserva tu pedido al 457-6073. Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires. Logros 2015. Insalubridad, agotamiento prematuro, recategorización para todos los trabajadores de la salud, paritaria anual del 41%, pase a planta de 4.700 becarios, ingreso de 760 enfermeros. Juntos vamos por más. Miguel Subieta, Secretario General. Viaje por el mundo con estilo. Los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales. Viaje con Estilo Viajes. Teléfono 425-0669. www.estiloviajes.com.ar. En La Plata, Hotel y Aparta Argentino. Nuestra calidez al servicio de cada huésped que recibe la ciudad. Calle 46, entre 5 y 6. Teléfono 423-4111. Conocelo, www.hotelargentino.com. Danoy, la tradicional panadería y confitería de 7, esquina 34, cambió, creció y se renovó. Danoy, ahora también es pastichería y panetería. Vení, probá y sorprendete con nuestro horno de ladrillo a la vista. Comprobalo, da gusto ir a Danoy. Unrein Global Group. Acompañamos tu presente, consolidamos tu futuro. La gente de Unrein administra propiedades y construye edificios tanto en la ciudad de La Plata como en la costa atlántica. Vas a encontrar toda la información de este grupo pujante de la ciudad de La Plata en www.unreinbienesraices.com. La Salernitana me parece que fue un punto donde tendrías que haberte quedado. Pero bueno, el destino juega, la negociación del momento, volvés al H1. ¿Y ya después fue otra cosa el fútbol de Italia? ¿Fue como con menos posibilidad de dar el gran salto? ¿O no lo percibías así? Sí, bueno, después es como que te haces jugador de la categoría. Yo caigo a Italia como para también llegar a la Serie A, llegué a la Serie B. Después, bueno, una vez que caí ya en la H1, me fue difícil. De hecho, yo jugué en la Serie B porque ascendí con el equipo. Después, una vez que caes en H1, ya se complica más pegar el salto. Estuviste 3 o 4 años más así, ¿no? Sí, estuve hasta el 2011. ¿Y te cansaste? Dijiste, basta. ¿Por qué se da el clic para volver a Argentina? Porque, bueno, yo con la chica que estaba me peleé en su momento y conozco, cuando vengo para acá en el 2010, conozco a la que hoy es mi mujer, que tenemos un chico. Y cambió la escala de valores. Me cambió la escala de valores, ya tenía 28 años y decido volver al país, ya después de haber estado 6 años afuera, bueno, con expectativas, a ver... ¿Y cómo es? Vos estás en la H1 de Italia. Sí. ¿Cómo haces saber a empresarios, a gente que tiene contacto? Decís, che, mirá que estoy en Europa, el pase me voy a quedar con el pase en diciembre... Conseguime algo y se empezaban a mover gente en la Argentina. Sí, lo que pasó fue que también decidí volverme porque, viste que son sociedades anónimas. Sí. Yo el último año renuevo por 2 años para quedarme hasta el 2012, pero el club quiebra y arranca de la Serie D, viste como pasó con el Napoli. El último escalón. Claro. Arranca el último escalón y entonces a mí ahí yo ya me quedo en libertad de acción. Yo ya no... me quedé libre. Se rompe el vínculo. Se rompe el vínculo. Automáticamente. Entonces ahí, bueno, yo me había puesto de novio. Ya quería estar más tranquilo, venir para acá. Después de tanto tiempo... Necesitabas un representante. Y bueno, empecé a hablar con gente de nuevo que después de tanto tiempo no hablaba, que quería volver al país y... Y bueno, quería ver si me salía algo de Nacional B en su momento. ¿Y qué te salió? ¿Qué te consiguieron? Y me consiguieron para ir a San Martín de Tucumán. Bueno, un grande del interior. Un grande del interior. Torneo Federal A. Torneo Federal A, justo había descendido. Y,
Bueno, ese torneo, la tercera fecha, sufrí una lesión importante y bueno, prácticamente jugué muy poco en el año. Jugué prácticamente nada. Y bueno, después se me complicaba para seguir acá. O sea, no. Ahí hablamos de cuando al principio que te llamaba todo el mundo y demás. ¿Cómo cambia la mano? ¿Cómo cambia la mano? O sea, pasó a que el teléfono no suene, de querer ir a algún club y que te cierren las puertas. ¿Se te cruzó el fantasma del retiro? Decir, bueno, hasta acá llegué. No, porque bueno, tenía 29 años y tenía muchas ganas. Sabía que era un momento que había pasado malo y bueno, digo, si tendré que bajar de categoría y pasar esta tormenta, no quería quedarme parado, habían cerrado los libros de pases, en Europa no quería volver porque ya acá estaba con un proyecto de vida. Con un proyecto de vida y demás. Y bueno, me voy a jugar a Agropecuario de Carlos Casares, no muy conocido. Pero me imagino, por lo que se supo ahora a partir del ascenso, con el Chaucha Bianco y demás, imagino una contención en el trato humano muy importante y cierto cumplimiento económico. Sí. Es decir, humilde, modesto, pero ordenado. Ordenado, muy ordenado. Contablemente, financieramente ordenado. Muy ordenado, muy pero era muy chocante a los niveles deportivos en su momento. O sea, era como pasar de venir de jugar de Europa, San Martín de Tucumán, a un Agropecuario Carlos Casares, que no era conocido en el 2012, no es lo que es hoy. Sí, ahora. Con San Martín de Tucumán tendrías 25.000 de promedio de hinchas en la tribuna. Sí. ¿Y en Agropecuario cuánto? 300 personas, 200. Era muy difícil, era otra realidad. ¿Bajó un poco la autoestima? Bajó la autoestima. Por eso uno tiene que siempre creer en sí mismo y ante las adversidades darle para adelante. Sabía que era un momento que tenía que pasar. Obviamente muy agradecido en ese momento de Agropecuario que me brindó. ¿Qué jugaba? ¿También Federal? Jugaba el Federal B. Claro. El Federal B. Pero sabía que era pasar ese momento de estar, ¿ahí te fue de jugar bien? Ahí, bueno, me fue bien. Y ahí, bueno, empiezo a ir a otros clubes. ¿Dónde fuiste? Después me voy a Morón, ¿no? Bueno, a Mitre, Santiago del Estero. Empiezo a recorrer el interior, después me voy a Mitre, Santiago del Estero. Bueno, caigo en Deportivo Merlo, en la B Metropolitana, ya acá, ya en Buenos Aires. Y después, bueno, paso por Morón y Deportivo Español y hoy en la Villa San Carlos. Hace un rato dijiste, tuve momentos muy buenos, después tuve muy malos. Hagamos el ranking. Ya tenés 34 años, no te quiero retirar, pero estamos en los últimos 10 de la carrera, últimos 10 minutos de carrera, ¿no? No digo 5, digo 10. Pongámosle 3, 4, 5 años. Lo más intenso creo que ya pasó. Lo mejor, la parte más alta de la montaña y la parte más baja, el precipicio. ¿Dónde lo ubicamos? ¿Qué fue lo mejor de tu carrera? Creo que lo mejor de mi carrera, bueno, pongo también la primera etapa con Gimnasia y haber logrado el ascenso con la Salernitana en Italia. A ver, ubícame, ¿cuánta gente en la cancha? ¿Qué dimensión de cobertura mediática? Bueno, fue impresionante. El último, un equipo muy importante que se paralizaba la ciudad, Salerno, una ciudad muy importante. 40.000 hinchas en la cancha. ¿40.000? 40.000. Es decir, casi como un estadio Ciudad de la Plata ahí, casi sí, lleno. Sí, era muy parecido al para dar una idea a la gente. Sí. Fue increíble. En ese momento jugamos contra el Pescara, que necesitamos solamente un punto, y haber logrado el ascenso a la Serie B, que era muy importante para el club, de volver a la Serie B después de, creo que eran 10 años, fue un logro increíble. ¿Ahí es el 9 titular de Salernitana? Sí. El 9 titular, referencial. Claro. Sí. Es decir, tiene que haber algunos póster. Si yo voy ahora a Salerno, sí, terminé. Si la gente los guardó, hay algún póster sí, con Turienzo. Sí, terminé en la temporada muy bien. El primer semestre había jugado poco, pero la última parte jugué muy buen nivel, por eso me querían retener 4 años. Y el bajón, la parte más dura donde dijiste ahora garra y corazón, no puedo aflojar ahora.
Y fue en el momento que bueno, después de San Martín de Tucumán, no sonaba el teléfono. Redoblé el esfuerzo, o sea, le metí, porque se me habían cerrado los libros de pases y haber bajado a otra categoría, otro estadio, más allá de que el club estaba ordenado, sí, sí, sí. Y demás, era como más amateur, digamos, no tan de los niveles que... Un cambio muy brusco. Fue un cambio muy brusco y fue duro, eran partidos que no había gente y sí, en ese momento a veces como que llevas a tu casa y te deprimías porque por lo que habías pasado antes, pero ahí es donde vos le tenés que meter para adelante, no bajar los brazos. Obviamente que en su momento era peor no quedarte en tu casa y decidí ir a jugar una categoría menor, pero seguir ligado. Por supuesto que el dinero es importante, el contrato, la gente es importante, ¿no? Dijiste jugar sin gente, lo dijiste con una tristeza. Sí, el marco, bueno, es importante, ¿no? El marco es importante, claro, y más cuando vos venís de clubes que mueven gente. Jugar prácticamente el estadio o digamos una cancha como digamos de Liga Platense amateur, de que vos vayas a jugar, era como volver a la, digamos, entre comillas, a las inferiores, ¿no? Sin esa, la prensa. Por supuesto. Y demás, tenés que estar fuerte la cabeza. Bueno, lo estuve, por eso seguí. Hace un rato hablabas de Grigol, de que no te puso mucho, pero vos lo rescatás como técnico, pero sobre todo a Isquia por el manejo, te quedaste con el manejo de grupo. Yo voy a quién te enseñó, es decir, vos obviamente en tus años de carrera fuiste adquiriendo movimientos, ¿sí? De pivoteo para un lado, salgo para el otro, la paro con el pecho y tengo que hacer tal movimiento... Después lo fuiste mecanizando. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te pulió más como futbolista? Yo creo que en el fútbol italiano fue que aprendí más los movimientos y lo que es la táctica. Ya son muy obsesivos con la táctica y los movimientos sin pelota. Es como que yo me fui de acá, digamos que... Crudo. Un poco, claro, como que allá yo, por ejemplo, hacía un movimiento y el otro delantero que estaba tenía que hacer el movimiento opuesto. Eran todos movimientos sincronizados que vos, por ejemplo... Independientemente de recibir o no la pelota. Claro, sí, sí, eran todos movimientos que... O sea, en un momento también, por eso hablan de una adaptación al principio que te cuesta porque uno está a veces que jugás con la pelota. O sea, acá es como más... Cuando me dan la pelota y juego, no hago movimiento, tanto movimiento sin pelota. Es decir, que los Tano no es que tienen la fama al divino botón, la tienen bien ganada. La tienen muy bien ganada. En la práctica de un jueves, de un martes, vos corrías para la derecha, que estaba a la derecha, iba para la izquierda. Todo eso se ensaya. El 8 se cerraba, el 4 pasaba, son todos movimientos. Y estamos hablando no del primerísimo nivel, del H1. Del H1 y la B. Y el técnico laburaba entonces. Sí, 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 laburaban muchísimo en la táctica, pero ya yo tenía amigos que también jugaban en la Serie D, Eccellenza, que son categorías mucho más bajas. Y se mantenía. Y ya también se trabajaba la táctica. Es como que acá en la liga se trabaje muchísimo la táctica. Y por eso son enfermos de la táctica, digamos, no te puedes pasar tampoco de un movimiento, son muy estructurados. Todavía nos queda un ratito de charla con el Flaco, con Federico Turienzo, aquí en Firma Declaración. Si están buscando un automóvil cero kilómetro y si el gusto de ustedes pasa por un Peugeot, ya saben dónde encontrarlo. En Sprit, Purtó, Avenida 32, entre 20 y 21, todos los modelos, todas las facilidades. Y siempre a tasa cero, la mejor financiación. Sprit, Purtó, 32 entre 20 y 21. Cerrá los ojos e imagina el color que más te guste para cada habitación de tu casa. ¿Ya lo tenés? ¡Bárbaro! Acércate a la sucursal que más te convenga de Pinturerías García y dalo por hecho. Pinturerías García, calidad asegurada en cada producto. Asesoramiento al cliente y el mejor precio avala nuestro liderazgo de tantos años en la región. Pinturerías García, profesionales del color. Confitería La Ideal, boutique de cosas ricas. Probá las milonguitas más famosas de la ciudad. El pan de todos los días, las facturas del fin de semana, bombones, confituras y variedad en comidas a toda hora.
Confitería La Ideal, Diagonal 74, esquina 20. Reserva tu pedido al 457-6073. Viaje por el mundo con estilo. Los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales. Viaje con estilo Viajes. Teléfono 425-0669. www.estiloviajes.com.ar. Hobby Toys. Desde hace 20 años, somos especialistas en generar felicidad. Tenemos todos los juguetes que te imagines, los clásicos y los de última generación. Vení a Hobby Toys, la juguetería de la ciudad. Te van a dar ganas de ser chico otra vez. Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 1. La actividad física adecuada y controlada desde la niñez está asociada a la prevención de múltiples enfermedades. Este es un consejo del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 1. Mepiache, un lugar en permanente crecimiento, en base a calidad y cordialidad. Desde un rico desayuno hasta imperdibles cenas y gran variedad en almuerzos y meriendas a toda hora. Así es Mepiache, el multiespacio gastronómico de 9:54. Recuerde, 9:54, la esquina Mepiache, abierto desde las 7 de la mañana. Reservas por el 422-1168. Si estás construyendo, tenés que pasar sí o sí por Casa Brea. Cuatro generaciones a tu servicio y auténtica tradición de honestidad en materiales de construcción. Casa Brea, en su amplio local de 520 esquina 135. Agenda nuestro teléfono 414-1771. Casa Brea te ayuda a edificar tus sueños. MAM, prendas en cuero, limpieza y renovación, prendas y todo tipo de accesorios en cuero. MAM, 7, 42 y 43. Danoy, la tradicional panadería y confitería de 7 esquina 34, cambió, creció y se renovó. Danoy, ahora también es pastichería y panetería. Vení, probá y sorprendete con nuestro horno de ladrillo a la vista. Comprobalo. Da gusto ir a Danoy. Último tramo en firma de declaración con Federico Turienzo. Recuerden que Penayo Negocios Inmobiliarios es sinónimo de tranquilidad y de confianza en la ciudad de La Plata en lo que es la administración de propiedades. Si usted tiene que alquilar o poner su vivienda en alquiler o comprar una vivienda, un departamento, Penayo le va a dar una gama de posibilidades y el mejor asesoramiento. Penayo Negocios Inmobiliarios en calle 12, entre 46 y 47. Flaco, vas a jugar en San Carlos. ¿Sabés lo que es? ¿Alguna vez estuviste allí en Berisso? ¿Ya mediste la temperatura, la exigencia de un técnico además muy inquieto como es Facundo Besada? Sí, va a ser un campeonato durísimo. La Villa San Carlos está, si bien está un poco comprometido con el promedio, la idea es sumar la mayor cantidad de puntos posibles en el primer semestre y bueno, después ver si podemos dar algo más o apuntar a algo más. El sábado perdieron contra Gimnasia, el sábado por la mañana. ¿Estuviste ahí? Estuve ahí, pero yo había jugado con otro grupo el viernes, habíamos jugado contra Defensa y Justicia, pero no, sí. ¿No formaste parte de ese no, partido? No, el sábado no habíamos jugado, no, jugamos el viernes. Tu viejo es fanático de Gimnasia. Y vos sos hincha de Gimnasia, simpatizante de Gimnasia, porque lo dijiste varias veces. Yo quería triunfar en Gimnasia, Martín. No quería ir a Colombia, al Junior, no quería ir a Inglaterra. ¿Lo viste a Gimnasia en el primer partido? ¿Sabés las señas particulares de su técnico? Gimnasia ahora va al ataque. Sí. Alguien dirá, sí, pero se comió cuatro. Y otro responderá, ¿y cuándo hicimos cuatro de visitante? Dame tu parecer, como entendido del fútbol. Sí, sí, sí. ¿Vos laburás de esto? Sí, a mí me encanta, digamos, cuando hay goles me encanta, o sea, prefiero que... Sí, vos porque sos delantero. Qué piola. Pero sí, digamos que, bueno, Gimnasia el último tiempo es como que se fijaba más en la parte defensiva, digamos, en cuidar más el cero y ver de contragolpe.
convertir y terminar capaz que lo parte 1-0. Capaz que esta es una propuesta más de lo que uno vio, ¿no? Lo poquito que mostró, entusiasma. Entusiasma, sí. Y bueno, también el otro día en la práctica, bueno, yo estuve mirándolo a la práctica contra San Carlos y también se lo ve que están laburando bien, movimientos... Mecanizados. Y el primer partido, bueno, obviamente hacer 4 goles visitantes no es poca cosa. Es para... Flaco 34, como decíamos, los rulos se fueron, pero el físico todavía impecable, ¿no? Es decir, no sentís el rigor físico. No. Hay varias temporadas en la ambición tuya. Sí. Por suerte, físicamente muy bien, siempre así como me ves. Se me cayeron un poco más las chapas, pero después a nivel físico, por suerte, no engordo, siempre igual. Estamos para seguir. Sí. No estamos para seguir con el programa porque ya estamos en la parte final. Quiero que vos me dejes una frase en nuestra carpeta de firme y aclaración. Obviamente tu firme y tu aclaración. Hay una dinastía tuya, el hijo, ¿es hijo o hija lo que tuviste? Hijo. ¿Cómo se llama? Santiago. Santiago. Vamos a ver cómo juega Santiago. Por ahora le vamos a mandar un juego... Para él y para toda la familia, gentileza de Hobby Toys, de 39 entre 24 y 25, para dibujar y para adivinar de qué se trata, para toda la familia de Turienzo. También un espumante para el brindis, por muchos goles que pueda gritar con la camiseta celeste de San Carlos, de Vinoteca El Changuito, la más antigua de la ciudad, fundada en 1959, 3 direcciones, en Tolosa 1 y 528 bis, diagonal 74, número 670, y en la esquina de 9 y 40, un champancito, de Vinoteca El Changuito. Cosas ricas para el Flaco Turienzo y su familia en la orden de compra de panadería y confitería Danoy, la pastichería de 7:34, dulce o salado, lo que él prefiera. Lo vamos a invitar, también le gustan los gimnasios, está en el rubro el Flaco Turienzo, pero lo vamos a invitar a Forza, que tiene esta pileta cubierta climatizada por el tiempo que él elija y considere, esta invitación para toda su familia, para que vaya así en Arana y 23, en el corazón de Villa Elisa. También de la gente de MAM, prendas y accesorios en cuero, este obsequio que llega desde 7, 42 y 43 para el Flaco Turienzo, es una billetera de cuero, ya característica para todos nuestros invitados, muchísimas gracias a la gente de MAM. Y también de Joyas Lamberti, 7, número 727, es un reloj que tiene grabado en el broche el nombre de nuestro programa. Le ha tocado un modelo para... ¿Cómo es el nombre de tu señora? En Guadalupe. Para Guadalupe, ¿sí? No. Que también tiene el recuerdo de firme declaración gracias a la gente de Joyas Lamberti. ¿Qué escribiste, Flaco? En momentos difíciles hay que redoblar el esfuerzo y creer en uno mismo. Y esta frase la habías utilizado porque vos no hablaste de lesiones. ¿Tuviste alguna lesión que te detuvo? Sí. Pero hablás de cuando ese teléfono no suena, ¿no? Debe generar una ansiedad. Seguro, en ese momento hay que darle para adelante, hay que redoblar el esfuerzo, como digo acá, y nunca, siempre creer en uno mismo. O sea, es fácil cuando las cosas van bien y tener confianza. Ahora, cuando las cosas van mal, hay que seguir confiando en uno. Cuando se termine tu carrera, en 3, 4, 5 años, lo que dure, ¿ligado al fútbol, representante, intermediario, o más ligado al gimnasio, que ya es una empresa familiar? No está decidido, pero calculo que bueno, el año que viene voy a empezar a hacer curso de manager. Y bueno, de técnico no lo tengo decidido. Pero bueno, nunca se sabe. Flaco, un gusto reencontrarnos después de tantos años, ¿eh? Muchas gracias. Saludos a tu viejo. Fuerte abrazo. El Flaco Federico Turienzo ha dejado su firma y aclaración. Si tu jefe se rajó. Busca en tu control remoto la Biblia y el calefón. La Biblia y el calefón. Si te mete cuernos la ciudad, si agoniza el rey del carnaval, si te privatiza parte del corazón, vacúnate contra el miedo.